La orden, señor ministro. La agrupación está preparada para la revista. De 2023 de 25 de septiembre, en atención a los méritos y circunstancias que concurren en Magdalena Valerio Cordero, presidenta del Consejo de Estado,
a propuesta del ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de septiembre de 2023. Vengo a concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Felipe Rey, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska Gómez. Real Decreto de 2023 de 25 de septiembre, en atención a los méritos y circunstancias que concurren en Elisa Pérez Vera, consejera electiva de Estado, a propuesta del ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de septiembre de 2023. Vengo a concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Felipe Rey, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska Gómez. Real Decreto de 2023, de 25 de septiembre, en atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don Fernando Miguel García y García de las Hijas, jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, a propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de septiembre de 2023. Vengo a concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Felipe Rey. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska Gómez. Real Decreto de 2023, de 25 de septiembre, en atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, don José Luis Pardo Jairo, jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y del Espacio, a propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de septiembre de 2023. Vengo a concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Felipe Rey, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska Gómez. Real Decreto de 2023, de 25 de septiembre, en atención a los méritos y circunstancias que concurren en el General de División Interventor del Cuerpo General de Intervención, don José Luis Gómez Corral, a propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de septiembre de 2023. Vengo a concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Felipe Rey, el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska Gómez. Real Decreto de 2023, de 25 de septiembre, en atención a los méritos y circunstancias que concurren en el General de División de la Guardia Civil, don José Luis Tobás Jover, jefe de la séptima zona de la Guardia Civil de Cataluña, a propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de septiembre de 2023. Vengo a concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Felipe Rey, el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska Gómez. Thank you.
atención a los méritos y circunstancias que concurren en el general de división de la Guardia Civil, don Luis Antonio del Castillo Ruano, jefe de la duodécima zona de la Guardia Civil de Castilla y León, a propuesta del ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de septiembre de 2023. Vengo a concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Felipe Rey, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska Gómez. Real Decreto de 2023, de 25 de septiembre, en atención a los méritos y circunstancias que concurren en el general de brigada de la Guardia Civil, don Eduardo Isidro Martínez Viqueira, jefe de la Jefatura de Personal, a propuesta del ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de septiembre de 2023. Vengo a concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Felipe Rey, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska Gómez. Algo habla. Real Decreto de 2023, de 25 de septiembre. En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el general de brigada de la Guardia Civil, don Tomás García Bazaco, segundo jefe de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, a propuesta del ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de septiembre de 2023. Vengo a concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Felipe Rey, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska Gómez. De la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo. Cabo primero, don Joaquín Santos Fernández. El pasado 5 de diciembre de 2020, cuando dos excursionistas realizaban el descenso en rappel del barranco del Cedro, en la isla de La Gomera, uno de ellos se quedó colgado de una cuerda en medio de una cascada de agua, corriendo serio peligro su vida. Una vez desplazado en medio de rescate de la comunidad canaria y siendo estos insuficientes, el cabo primero, Joaquín Santo Fernández, valorando la situación de extrema peligrosidad y pese a las malas condiciones climatológicas a las que sabía que se iba a enfrentar, llevó a cabo las decisiones y actuaciones necesarias que culminaron en el rescate y evacuación del accidentado con éxito. El cabo primero puso de manifiesto un extraordinario valor y competencia profesional. David Camblor Ortea y Guardia Civil don Rómulo García Díaz. El 1 de enero de 2021, como consecuencia de una avalancha de nieve en una carretera del concejo de Aliar, Asturias, quedaron atrapados en la nieve dos operarios del Principado de Asturias y dos vehículos con cuatro adultos y una niña de corta edad. Los referidos guardias civiles, sin medios técnicos de montaña y haciendo uso únicamente de una pala, se desplazaron a pie a la zona y lograron rescatar a las personas atrapadas, permaneciendo a su lado y prestándoles auxilio hasta el momento de su evacuación. Con esta acción, los guardias civiles han puesto de manifiesto una vez más el espíritu del cuerpo, la polivalencia y determinación de una pareja de la Guardia Civil, que actuando con sus propios recursos es siempre un pronóstico feliz para el afligido.
en distintas órdenes del 2023, a propuesta del director general de la Guardia Civil. El ministro del Interior ha tenido a bien conceder las condecoraciones de la Orden del Mérito de la Guardia Civil en las categorías plata y blanca que se relacionan a continuación. General de la Gendarmería Nacional Francesa, Bertín Malet. Guardia Civil, don Jairo González Hidalgo. Don Juan Carlos Ayala Blanco. Doña Miriam Álvarez de la Rosa. General de División del Ejército del Aire y del Espacio, don Armando Díaz Bruguera. Don Luis Miguel López Pérez. Don Javier Marca Matute. Guardia Civil, don Mario Epifanio Amoedo. Don Emilio Puig Cabello. Teniente Coronel de la Guardia Civil, don Jaime Ismael Enguida Norroyo. General de División de la Gendarmería Nacional, don Antonio Manuel de Oliveira. Guardia Civil, don Alejandro Peláez Cano. Teniente Coronel de la Guardia Civil, don Miguel Ángel Aguirre Moralo. Don Tomás Cobo Castro. Teniente Coronel del Ejército del Aire y del Espacio, doña Violeta Díaz Serrano. Don Eduardo Esteban Pinillos. Teniente Coronel de la Guardia Nacional Republicana, don Pedro Miguel Ferreira da Silva. Teniente Coronel Carabineri, don Domenico Mena. Teniente Coronel del Ejército de Tierra, don Eduardo González García. Don José María Ángel Batalla. Don Carlos Alberto Martín Díez. Cabo primero de la Guardia Civil, don Christopher Vaquero Sánchez. Guardia Civil, doña Natalia Villalain Porras. Sargento primero de la Guardia Civil, don Damián Omar Agud Vázquez. Sargento primero de la Guardia Civil, don José Manuel Ramos Corvo. Don Marcos Urarte Alonso. Capitán de la Gendarmería Nacional Francesa, don Roger Frederick Michel Limorté. Doña María Olga Fernández Maestru. Capitán de la Guardia Civil, don Rodrigo Gaona Prieto. Don Alejandro Ferrer Dalmau. Capitán de la Guardia Civil, don Agustín Gómez Mazón. Sargento de la Guardia Civil, don José Antonio González Merallo. Guardia Civil, don Joaquín del Castillo Herrero.
Cabo primero de la Guardia Civil, don Jesús Pérez Vázquez. Guardia Civil, don David Rodríguez Ercilla. Mención de honor al mérito canino. Son leales, valientes y han sido fieles servidores de la Guardia Civil. Nos referimos a nuestros compañeros los canes. Estos nobles perros, a lo largo de sus carreras, han demostrado un compromiso incansable con la seguridad y la protección de nuestra comunidad. En este momento se va a proceder a la entrega de la mención de honor del mérito canino a los siguientes canes de servicio en la Guardia Civil. Ator, perro de raza pastor belga malinois, perteneciente a la Unidad Cinológica Central, especializada en la detección de restos biológicos. El citado CAN ha participado en numerosas operaciones, contribuyendo al esclarecimiento de hechos delictivos mediante la localización de indicios determinantes, acompañado por su guía, el Guardia Civil Israel Herrero Cobeño. Perteneciente al Grupo Cinológico de Cantabria, especializado en la detección de drogas. El citado CAN ha participado en numerosas operaciones relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes, destacando en su trayectoria profesional la detección de 161 kilos de marihuana en un apoyo al Servicio Fiscal de Santurce, acompañado de su guía, el Guardia Civil, don José Luis Gutiérrez Quesada. Cares, perro de raza pastor alemán, perteneciente al Grein de Panticosa, Huesca, especializado en la detección y localización de personas. En junio de 2023, el citado CAN participó en el servicio de búsqueda de un hombre desaparecido de avanzada edad. Durante el segundo día de las labores de búsqueda y realizando el rastreo de una gran área de la zona baja del monte, acompañado de su guía, el Guardia Civil Iván Tuya Ceñal, es localizada dicha persona por el CAN, encontrándose tumbada y con síntomas de deshidratación. Homenaje a la familia del Guardia Civil. Durante los últimos años, en este acto institucional, se ha realizado un reconocimiento a las familias de los hombres y mujeres de la Guardia Civil. En esta ocasión, expresamos nuestro profundo agradecimiento a dos familias. La familia del Guardia Civil, don Luis Miguel López Pérez, con destino en el Centro de Adiestramientos Especiales, quien enfrentó un desafío extraordinario en noviembre de 2022, cuando sufrió un accidente que cambió su vida de manera inesperada, mientras participaba como instructor en unas prácticas del curso de Adiestramientos Especiales.
La valentía y determinación demostrada por el Guardia Civil Luis Miguel son un ejemplo de resiliencia y espíritu inquebrantable, pero no podemos olvidar el papel fundamental que su familia ha desempeñado en su proceso de recuperación, brindándole su apoyo, amor y cuidados, demostrando una fortaleza inigualable. El director general de la Guardia Civil, don Leonardo Sánchez Marcos, hará entrega de un reconocimiento a su mujer Natalia y sus dos hijas. Familia de Diana y Hervé, dos guardias civiles asturianos que desde 2010 prestan servicio en la décima zona de La Rioja. Sus dos hijos crecen bajo la influencia de padres dedicados y comprometidos, quienes a pesar de las demandas de su profesión han sabido equilibrar el deber y la familia. El ministro del Interior hará entrega de un reconocimiento a esta familia. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este magnífico día que nos brinda la ciudad de Logroño. Ministro del Interior, gracias por presidir este acto central del Día de la Guardia Civil. Presidente de la Comunidad Autónoma, Secretario de Estado de Seguridad, Presidenta del Parlamento de La Rioja, Delegada del Gobierno, Alcalde, Autoridades Civiles y Militares, Generales, Oficiales, Suboficiales, cabos, guardias, ciudadanos de Logroño, ciudadanos de La Rioja, muchísimas gracias por acompañarnos a este central, a este acto del central del Día de la Guardia Civil. Es un auténtico honor celebrar este día aquí, en Logroño, una ciudad, una tierra, con una estrecha y duradera relación con la Guardia Civil, una relación que viene de lejos, como después referiré. Pero antes, permitidme felicitar a todos y cada uno de los hombres y mujeres que componen la Guardia Civil y que comparten la misión, la ambición y el orgullo de trabajar para dar seguridad a la ciudadanía de nuestro país. 80.000 servidores públicos, héroes de lo cotidiano, del trabajo diario en todos los rincones del territorio nacional, en nuestro mar territorial, también en aguas internacionales, en misiones, en el exterior, en el ciberespacio, allá donde sea necesario trabajar para garantizar nuestro modelo de convivencia. Quiero felicitaros por realizar vuestro trabajo con una extraordinaria profesionalidad, con cercanía, con humanidad, con una exquisita neutralidad política y también con el orgullo de pertenecer a una institución que se ha ganado a pulso el nombre de Benemérita. Durante estos días de celebración en Logroño y en otras localidades de La Rioja, se han organizado muchos actos para mostrar a nuestros conciudadanos lo que hacemos, para que nos conozcáis un poco más, para transmitiros que la seguridad de la que gozamos en nuestro país está anclada en dos columnas esenciales, una sociedad altamente cohesionada y unas fuerzas y cuerpos de seguridad comprometidas, profundamente comprometidas con su misión. Quiero en este punto saludar expresamente a nuestros hermanos de la Policía Nacional, de la Ertzaintza, de los Mossos de Escuadra, de la Policía Foral Navarra, del Cuerpo General de Policía Canaria y, como no, de las policías locales. Sin olvidarnos de nuestros compañeros de la Gendarmería Nacional Francesa, de los Carabineros de Italia y de la Guardia Nacional Republicana de Portugal. Los sentimientos de cariño, respeto y admiración que estos días nos habéis dispensado en La Rioja son mutuos y, como decía antes, vienen de tiempos lejanos. La Guardia Civil se desplegó en La Rioja en el mismo año de su fundación, en 1844, con una sección de infantería y una sección de caballería pertenecientes al que entonces era denominado un décimo tercio. Son pues 179 años, casi 180, de historia compartida.
179 años cumpliendo la misión establecida en nuestro decreto fundacional: proveer al buen orden, a la seguridad pública, a la protección de las personas y de las propiedades dentro de las poblaciones y fuera de ellas. 179 años de servicio ininterrumpido a la sociedad que hoy prestan en la Comunidad Autónoma de La Rioja 1.200 guardias civiles repartidos en 29 acuartelamientos. En la sólida relación entre La Rioja y la Guardia Civil, no puedo dejar de mencionar a la Unidad de Acción Rápida, con su Grupo de Acción Rápida, el DAR, y el Centro de Adiestramientos Especiales. La UAR, el DAR, nuestra punta de lanza en la lucha contra el terrorismo durante décadas y ahora también en la lucha contra diferentes modalidades de delincuencia organizada, y que está ubicada en estas tierras riojanas desde el momento de su creación. El Centro de Adiestramientos Especiales constituye uno de los centros de formación más exigentes y de excelencia de nuestras unidades especiales, con una importantísima proyección internacional. Los casi 180 años de historia de la Guardia Civil han acrisolado unos valores que constituyen la esencia de lo que hoy es la Guardia Civil: un cuerpo policial moderno, cercano y sobre todo comprometido con la sociedad a la que sirve. Que hayamos sido una organización pionera a lo largo de nuestra historia casi bicentenaria es sin duda la mejor carta de presentación para nuestro compromiso con el futuro. Nos enfrentamos a los desafíos tradicionales con razonable éxito, pero al mismo tiempo tenemos frente a nosotros nuevas formas de criminalidad, como las nuevas formas de odio y dominación, la trata de seres humanos, los delitos relacionados con el cambio climático y la amenaza a nuestro entorno natural, la criminalidad organizada, el terrorismo internacional o la nueva delincuencia en el espacio digital. Nuevos escenarios de incertidumbre que abordamos además en un marco de rápidos cambios en la forma de ocupación y de distribución de la población en el territorio. Pues bien, en este cambiante escenario hemos apostado y seguiremos haciéndolo por la formación. Hoy podemos decir con orgullo que tenemos los guardias civiles mejor formados de nuestra historia. Hemos apostado y seguiremos haciéndolo por la innovación y por la transformación digital, para aprovechar las capacidades que los avances tecnológicos ponen a nuestra disposición para reducir el umbral de seguridad. Ahí están como muestra esos 88 equipos arroba contra la delincuencia cibernética. Y hemos apostado y seguiremos haciéndolo con determinación por una respuesta integral al reto demográfico, para adaptar nuestro despliegue a los cambios operados en la distribución de la población, con el compromiso de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional, porque los ciudadanos tienen los mismos derechos, el mismo derecho a la seguridad, vivan donde vivan. Somos conscientes de la capital importancia que para la seguridad tiene el control operacional del territorio, el despliegue, como lo tiene la vigilancia y la custodia de nuestras costas y de nuestras fronteras, de nuestro espacio marítimo, de nuestros puertos, de nuestros aeropuertos y de las infraestructuras críticas. Somos igualmente conscientes de la importancia de la cooperación internacional que tan buenos resultados ha dado en fenómenos delincuenciales como la lucha contra terroristas. Una cooperación particularmente visible desde estas tierras cuando en el plan de seguridad de la Ruta Jacobea desplegamos patrullas conjuntas con policías de otros países, con el objetivo de proveer un servicio policial de calidad a quienes nos visitan para visitar nuestro país. Debo expresar el compromiso inequívoco de la Guardia Civil con la lucha contra la violencia de género, esa lacra que atenta gravemente contra dos pilares esenciales de nuestra convivencia: la libertad y la seguridad. Hemos avanzado mucho en la lucha contra este crimen, pero no podemos estar satisfechos. 50 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año, víctimas de la violencia de género.
tenemos que seguir profundizando en las medidas de prevención de este fenómeno criminal. Tenemos que seguir mejorando y potenciando las medidas de protección. Tenemos que seguir trabajando en la concienciación de la sociedad. Tenemos que seguir pidiendo a las víctimas y a sus entornos que denuncien, que cuenten con nosotros, que en este empeño nadie puede estar solo, porque estamos ante un objetivo compartido por toda la sociedad española. Somos una sociedad segura, un país en el que vale la pena vivir, en el que tenemos que desterrar esta grave forma de violencia. El principal activo de la Guardia Civil, hoy como ayer, es su capital humano, los casi 80.000 hombres y mujeres que hoy integran el cuerpo, los guardias civiles mejor formados de nuestra historia, con más y mejores medios materiales y recursos tecnológicos, y con mejores condiciones de servicio. Tres hitos que, sin embargo, no nos deben hacer caer en la complacencia, sino que nos sitúan frente al compromiso de mantener intacta nuestra ambición de mejora, como siempre hemos hecho. Por esto, seguiremos impulsando la adaptación de nuestra plantilla al despliegue territorial que la sociedad española demanda. Seguiremos creciendo, como hemos hecho este año con una oferta de empleo público singularmente importante. Y vamos a seguir fomentando el ingreso de más mujeres a nuestras filas. Las necesitamos. Nos complace en este sentido comprobar cómo en las últimas promociones un 30% de los nuevos guardias civiles son mujeres. Este es un compromiso irrenunciable. Deseo finalmente transmitir mis felicitaciones y agradecimientos. En primer lugar, agradecimiento y reconocimiento a quienes ya no están con nosotros. Quiero tener un recuerdo especial para los guardias civiles caídos en acto de servicio, como los dos guardias de la agrupación de tráfico fallecidos en la carretera cuando garantizaban la seguridad de los demás en Asturias y en Valencia. Reconocimiento y recuerdo emocionado a Francisco Ramón Montes Félix y a Damaso Guillén López. No me olvido de quienes dieron su vida en la larga y dura lucha que mantuvimos hasta convencer de vencer al terrorismo hace 12 años. Una de mis primeras decisiones como director general de la Guardia Civil fue aprobar la resolución que establece el 14 de julio como Día de la Memoria y del Recuerdo a las víctimas del terrorismo en la Guardia Civil. Esta resolución, esta declaración, que figura desde su creación en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, me permitió deciros allí palabras que repito hoy. Palabras que transmití a los familiares de las víctimas del terrorismo. No estáis solos en el dolor por su pérdida. Su pérdida nos duele y le seguimos llevando en nuestra memoria y en nuestro corazón. Permitidme también transmitir mi más sincera enhorabuena a todos los que habéis sido merecedores de las condecoraciones hoy impuestas, bien por servicios meritorios o bien por vuestra colaboración y apoyo brindado de forma desinteresada a nuestra misión de seguridad. Agradecimiento también a vuestras familias, sin cuyo compromiso y sin cuyo apoyo nuestro trabajo, el trabajo de la Guardia Civil, sería muchísimo más difícil. Reitero mi felicitación a todos y cada uno de los 80.000 hombres y mujeres de la Guardia Civil por ese trabajo diario, por esa contribución para que España siga siendo uno de los países más seguros del mundo, un país querido y admirado por los españoles y por millones de extranjeros que nos visitan todos los años, por todos aquellos que, aun no siendo de estas tierras, apuestan por vivir entre nosotros porque es un país en el que, insisto, merece la pena vivir. Os pido finalmente que celebréis este Día de la Guardia Civil con el orgullo por el trabajo bien hecho en todas y cada una de las casas cuartel de España. Y finalizo agradeciendo la hospitalidad, la extraordinaria hospitalidad a la ciudad de Logroño y a toda la comunidad autónoma de La Rioja. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Presidenta del Parlamento Autónomo,
delegada del Gobierno, secretario de Estado de Seguridad, alcalde de Logroño, director adjunto operativo de la Guardia Civil, autoridades civiles, militares, generales, guardias civiles, representantes de las asociaciones de guardias civiles, logroñesas, logroñeses. Gracias de corazón por acompañarnos hoy en esta celebración. Hoy estamos aquí y por la Guardia Civil, para nada más. Vuestra presencia debe ser el homenaje que en su fiesta patronal merecen los hombres y las mujeres de la Guardia Civil, siempre dispuestos a sacrificarlo todo para proporcionar la seguridad y protección que os permite, que nos permite vivir con respeto, tolerancia, en paz y libertad. Para mí, volver a La Rioja, volver a Logroño, es volver a casa. Es retornar al lugar en el que tantas memorias de mi infancia y adolescencia se entretejen. Para mí, La Rioja, sois familia. Y volver a Logroño es volver a la ciudad que nos dispensó una cariñosa acogida el pasado mes de julio, cuando los ministros del Interior de la Unión Europea aquí nos reunimos y sentamos las bases de dos importantes éxitos del semestre, de este semestre de la presidencia española. En primer lugar, aquí en Logroño acordamos la prórroga hasta marzo de 2025 de la protección temporal que la Unión Europea ofrece a los ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra provocada por la ilegítima invasión de su país. Y aquí, en Logroño, sentamos las bases que nos han permitido alcanzar el acuerdo suscrito esta semana en Bruselas y que despeja el camino para cerrar un pacto europeo sobre migración y asilo antes de que acabe la legislatura europea el próximo mes de mayo de 2024. Son dos acuerdos que construyen una Europa mejor, porque dan una respuesta solidaria y justa a los retos comunes. Y son dos acuerdos que llevan el sello de esta tierra, de La Rioja. Es, por tanto, un placer volver a esta ciudad abierta y tolerante, inclinada a un humanismo que la vincula a los mejores valores europeos. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Logroño y a todas las instituciones de esta capital que nos han ayudado a celebrar esta semana de actos y eventos, que nos ha permitido confirmar el enorme aprecio que la Guardia Civil tiene en estas tierras riojanas. Guardias civiles, en mi nombre y en el del Gobierno de la Nación, felicidades en vuestra fiesta patronal. Hoy, que celebramos el Día de la Guardia Civil, el Día de las y los Guardias Civiles, creo que es una ocasión idónea para reivindicar el servicio público. Sí, el servicio público. Quiero reivindicar ante vosotros el servicio público como la vertebradora de la mejor España. En una sociedad que corre el riesgo de perder definitivamente la noción de las virtudes de lo público, que parece a veces anestesiada ante los continuos retrocesos que algunos quieren imponernos, que algunos quieren, como digo, imponernos en la arena del bien común, es más necesario que nunca alzar la voz, volver a explicar con todo ahínco, ciudadana a ciudadana, pueblo a pueblo, barrio a barrio, nuestras razones. Las razones de los sanitarios, de los guardias civiles, de los policías nacionales, de los funcionarios de prisiones, de los maestros, de los fiscales y de los jueces, de los militares, de los miles y miles de españoles que cada mañana se levantan para construir entre todos una España mejor, que trabajan por y para los demás. Hace unas décadas que los españoles decidimos que nuestra forma de entender lo común, de concebir nuestra comunidad, pasaba por la justicia, la solidaridad y también la bondad. Hoy, delante de todos vosotros, contemplando esta pequeña
pero significativa muestra de lo que es la Guardia Civil en este año 2023, no tengo temor a equivocarme. Hemos hecho lo correcto. Sois guardias civiles nuestro mejor ejemplo. Sois altruismo, dedicación, vocación de servicio y de sacrificio. Esa es nuestra sociedad española y vosotros sois su mejor espejo. Nos habéis marcado el camino y ahora no podemos retroceder. No vamos a permitir que lo que se ha construido con el esfuerzo de tantos y tantas españolas y españoles, lo que debería ser, sin duda alguna, motivo de orgullo internacional, sea despreciado y corra el riesgo de ser desmantelado por quienes creen, simplistas, que las cosas funcionan solas, que el esfuerzo, si no es entendido en primera persona, es inútil. Vosotros sois, como decía, el motor de la mejor España. Y ahora, más que nunca, la Guardia Civil debe hacer alarde de su demostrada capacidad para adelantarse a su tiempo y dotarse de los instrumentos necesarios para dar respuesta eficaz a los distintos desafíos que esta etapa histórica nos plantea, como decía el director. A punto de cumplir 180 años de existencia, para la Guardia Civil, para vosotros, Guardia Civil, Guardias Civiles, evolucionar no es una opción, es un compromiso ineludible con la sociedad española. Guardias Civiles, no olvidéis nunca que los españoles admiran y respetan a quienes en primera línea lideran y abren el camino del progreso, no a quienes a su espalda intentan retrasar su avance. Ese proceso transformador y renovador ya está en marcha. Hoy ya son seña de identidad de la Guardia Civil sus 54 equipos de respuesta a los delitos de odio que recordaba el director, que detectan y combaten mecanismos de injusta discriminación que privan de sus derechos fundamentales a muchos de nuestros conciudadanos. También quiero destacar los equipos arroba, creados para combatir la ciberdelincuencia y ayudar a la población residente en territorios que, por su carácter rural, alejado de los grandes centros urbanos, puede ser más vulnerable ante este tipo de delincuencia digital. Y no voy a olvidar, por supuesto, los 230 equipos Biogen contra la violencia de género, la violencia machista, que protegen al 60% de las mujeres que en el sistema afrontan un riesgo medio, alto o extremo de ser agredidas por un hombre. Esa apuesta por el cambio a la que hacemos mención marca el futuro de la Guardia Civil, una institución que se apoya en sus valores tradicionales y crece al interiorizar otros nuevos como los relacionados con lo tecnológico, con la igualdad, la sostenibilidad o la eficiencia energética. Este año celebramos el 35º aniversario de la incorporación de la mujer a la Guardia Civil, un largo proceso que ha mejorado el cuerpo, lo ha convertido en una institución más abierta y moderna, que cumple sus misiones incluso de forma más eficaz. Pero 35 años después, la mujer sigue infrarrepresentada en las plantillas de la Guardia Civil, con unos porcentajes que no se corresponden con la realidad de la sociedad igualitaria, plural, tolerante y diversa a la que servimos, a la que servís. No podemos aceptar esta situación porque nos aleja del liderazgo que debéis ejercer en la defensa de valores básicos en democracia, como la igualdad real y efectiva de todos. Vamos a seguir apostando por medidas audaces para corregir la situación. En materia de igualdad no vamos a dar un paso atrás. El capital humano, como también decía el director de la Guardia Civil, es siempre el elemento más valioso de cualquier organización, también de vosotros, de la Guardia Civil, una institución cuyo tesoro más preciado son sus hombres y mujeres
que son quienes nos protegen sin duda alguna cada día. Quiero ensalzar y reconocer de manera pública a los oficiales generales distinguidos con la Gran Cruz del Mérito de la Guardia Civil y a todos los condecorados en esta ceremonia, como la presidenta del Consejo de Estado o la consejera permanente del Consejo de Estado, porque os habéis destacado por conductas ejemplares que han ido más allá del deber que se exige a un servidor público. Hoy, fiesta patronal de la Guardia Civil, debemos también un recuerdo emocionado a los agentes que perdieron su vida defendiendo los valores democráticos y los derechos y libertades de todos nosotros. Tenemos siempre presente en la memoria su sacrificio y les rendimos homenaje diario con nuestra entrega, con vuestra entrega a los ciudadanos. Así cumplimos nuestra deuda con ellos y a su vez enaltecemos los mejores valores de nuestra sociedad. Y hoy, aquí, en tierras riojanas, dejadme que personalice y canalice estos sentimientos de memoria y honor hacia una persona, el teniente coronel Jesús Galloso Rey. Él representó lo mejor de la Guardia Civil, lo mejor de España, y desde aquí quiero rendir tributo tanto a él como a todos los que antes que él dieron lo mejor de sí mismo en la lucha. En la lucha contra el terror de ETA. En su recuerdo y en recuerdo de todos los guardias civiles que dieron su vida por España, jefe de la formación, coronel, por favor, mande firmes. Guardias civiles, en recuerdo de todos ellos, gritad conmigo, ¡viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! Muchas gracias. Oh Dios, Padre nuestro y amigo de la humanidad, que premias con generosidad los actos nobles de tus criaturas, a cuantos hicieron oración de sus vidas al servicio de España, concédeles tu amistad y el premio de la vida eterna. Y a nosotros,
los que caminamos aún aquí en la tierra, españoles de diferentes creencias y concepciones de la vida, ayúdanos a estar unidos en la construcción de la libertad, la justicia y la paz. Amén.
Thank you.